Hola, muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes, pues muchas gracias nuevamente por venir a esta emisión del informe técnico y el avance que tenemos en relación a la atención de la pandemia COVID. Su servidora, la doctora Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, pues el día de hoy está a nombre de nuestras autoridades federales, del doctor Gatell, del doctor José Luis Salomía, y pues la idea es mantenernos y mantenerlas informadas, tanto a ustedes que están con nosotros en esta conferencia, como obviamente a todo nuestro pueblo mexicano. Si les parece, podríamos ir comenzando. Adelante, por favor. Estas diapositivas ustedes ya las conocen. Obviamente presentamos el avance el día de hoy para que toda la población se encuentre informada. Y como pueden apreciar, en el primer gráfico es claramente identificable que actualmente estamos manteniendo 81.428 casos activos estimados, lo cual representa un 4%. Observemos cómo en el gráfico las barras o la línea azul más bien son la cantidad de casos estimados que estamos teniendo con el corte al día de hoy. Actualmente un poco más de 2 millones de casos estimados a COVID en la República Mexicana, con más de 1.482.000 personas recuperadas hasta la semana epidemiológica número 3. Recordemos que estos conteos los hacemos diarios, pero los vamos agrupando por semana epidemiológica, que coinciden con la semana del calendario, ¿no? Con la semana que normalmente nosotros conocemos. Y hasta el momento, pues llevamos desafortunadas más de 165.000 defunciones. Es muy importante aclarar, como ustedes bien saben, que toda esta información se recopila diariamente gracias a toda la red nacional de epidemiólogos que contamos en las 32 entidades federativas, y que estos epidemiólogos obviamente colaboran o participan tanto en instituciones públicas como privadas del país, que se encuentran claramente comprometidos tanto en unidades de primer nivel, segundo, tercer nivel, y que gracias a este reporte que se hace en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pues podemos contar con la información que día a día a ustedes se les presenta. La siguiente, por favor. Es muy importante recalcar que el reporte que llevamos hasta el día de hoy, podemos apreciar que la cantidad de casos estimados, como muchos de ustedes han comentado ya previamente en algunas de sus notas, pues se venía dando a la alza, pero llevamos ya 2 semanas afortunadamente que estos casos han venido en disminución. Y afortunadamente también para nosotros como mexicanos logramos observar que los pacientes recuperados día con día van incrementando, es decir, la gravedad de nuestros pacientes va disminuyendo. En esta otra diapositiva van a poder observar algo que es muy importante, no solo para el público general, sino también para nuestro personal de salud. ¿Cómo estamos en relación a la disponibilidad de camas de hospitalización general? ¿Qué significa esto? ¿Hay espacio o no hay espacio en los hospitales para atender a nuestros pacientes, ya sea sospechosos o positivos a COVID? Pues bien, observemos, vamos a empezar de abajo hacia arriba, cómo tenemos ya en 19 entidades federativas un porcentaje menor al 50% de ocupación. ¿Qué significa esto? Que en 19 entidades federativas del país tenemos una baja ocupación en relación a pacientes que requieran atención de COVID, y eso significa que tenemos una mayor disponibilidad de camas en 19 entidades, ¿no? Y si fuera esto un semáforo, observemos cómo la parte de en medio sería como un semáforo naranja, por así decirlo, en donde ya 9 entidades federativas se encuentran en este rango, de alguna manera le podríamos decir de mediana alerta, en donde podemos apreciar que entre el 50 y el 69% de ocupación se tiene en estas unidades. ¿Qué entidades federativas se encuentran en este rango de mediana alerta, por así decirlo? Pues bueno, Guanajuato, el estado de Hidalgo, el estado de Guerrero, Nuevo León, Nayarit, Querétaro, Michoacán, Oaxaca y Baja California. Observen, me voy a acercar un poco, cómo, por ejemplo, el estado de Guanajuato y el estado de Hidalgo tienen unas flechitas verdes. ¿Qué significa esto? Que estos estados están empezando a transitar hacia este espacio, es decir, que son entidades federativas que van a contar con mayor espacio para captación de pacientes COVID. Entonces, por tanto, significa que tienen menor cantidad de pacientes que requieran hospitalización, y obviamente
tienen mayor espacio para atención. En relación a Baja California Sur, pues podemos observar que tiene una flechita roja. Esto significa que si la tendencia en relación a la ocupación puede incrementar y podría pasar en algún momento, si es que la tendencia fuera la alza, hacia este nivel, ¿no? Entonces, hasta este momento observemos que el mayor grueso de nuestras entidades federativas se encuentran con menos del 50% de ocupación, es decir, podríamos decir que están como en un nivel verde, ¿no? Y en el último espacio encontramos a cuatro entidades federativas. Estas cuatro entidades federativas, que creo que ya las tenemos muy bien identificadas todos, pues son la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Puebla. Pues observemos cómo esto se está centrando obviamente en el centro del país, y aquí estas entidades pues obviamente tienen más del 70% de ocupación. Sin embargo, observen cómo en la parte, en el caso de ustedes, extremo izquierdo, tenemos una flecha en color verde, que significa que a pesar de que se encuentran en este rango, los niveles de ocupación en estas entidades federativas empiezan a disminuir. Entonces, es probable que en algunas de estas entidades, a pesar de que se encuentran en este nivel, en las próximas semanas se encuentren en el nivel medio. Y eso es obviamente muy favorable para todo el sector salud y para la población mexicana. Y esto significa que, a pesar de que logramos desglosarlo de esta manera, podemos observar que en las últimas semanas estamos teniendo una tendencia a la baja a nivel nacional de la ocupación, y estamos hablando específicamente para la disponibilidad de camas de hospitalización general. Ahorita vamos a ver la hospitalización de pacientes graves que requieren ventilación. Y tenemos un índice importante de menos 2 puntos porcentuales, que esto matemáticamente pues nos interesa mucho, porque significa que hay una diferencia significativa y que esto a su vez se refleja que vamos con tendencia a la baja. La siguiente, por favor. Observemos pues en esta diapositiva, pueden identificar claramente la disponibilidad que tenemos de camas con ventilador. ¿Quién requiere este tipo de camas? Pues obviamente todo aquel paciente que desafortunadamente pues ya presenta signos y síntomas pues de gravedad, ¿no? Pacientes, estamos hablando de pacientes COVID graves que requieren pues ya ser intubados, que requieren ya estar conectados a un ventilador. Y aquí observemos cómo tenemos a nivel nacional una ocupación del 49%. Cuando lo vemos en ese grueso, estamos en menos del 50% de la ocupación de camas con ventilador. Hasta ahora no hemos tenido cambio. Recordemos que a diferencia de los otros pacientes que requieren hospitalización general, estos pacientes tienden a estar mucho más días en los hospitales, ¿no? Es decir, son periodos prolongados. Entonces, no vemos el cambio o la disminución de día para otro, porque los egresos hospitalarios de este tipo de pacientes se van dando paulatinamente, ¿sí? En este caso, también tenemos divididos en tres rangos. Observemos en la parte inferior cómo identificamos actualmente en territorio mexicano a 26 entidades federativas con menos del 50% de ocupación. En el caso del estado de Oaxaca particularmente, inclusive tenemos una tendencia a la baja, es decir, hay mayor disponibilidad de camas con ventilador, y esto de alguna manera se puede traducir a que se han estado presentando menos casos COVID y obviamente menos casos COVID con estado de gravedad. En la parte del medio logramos observar cómo cuatro entidades federativas se encuentran en un rango intermedio entre el 69 y el 50% de ocupación. ¿Qué entidades federativas se encuentran en este rango? Pues obviamente el Estado de México, Nuevo León, Colima e Hidalgo. Aquí, por ejemplo, observamos también que tiene una flecha en color verde, porque en estas entidades federativas, a pesar de que se encuentran en el rango medio, pues ya van con tendencia a la baja, con posibilidades en las próximas semanas a estar en el rango, podríamos decir, de menos ocupación, y obviamente esto es favorable para el sector salud. En el caso de las entidades federativas que desafortunadamente tienen un mayor o una mayor proporción de ocupación en camas con ventilador,
pues está la Ciudad de México, y un dato importante para ustedes es que pues el estado de Aguascalientes, que logran observar, que trae una flechita roja, pues está ingresando a este rango, es decir, que tiene pacientes graves que requieren ventilador y que en este momento lo colocan en esta posición, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, esto es algo que pues ha interesado mucho a toda la población mexicana, cómo vamos con la Estrategia Nacional de Vacunación, esto va avanzando, se ha venido estancando, qué es lo que está ocurriendo. Este gráfico lo conocen muy bien, recordemos que hacemos cortes diarios para que ustedes puedan identificar claramente lo que nuestros equipos de salud a nivel estatal, a nivel jurisdiccional, a nivel local, han venido avanzando con esta estrategia. Y hasta el corte del día de hoy, 6 de febrero, pues llevamos ya un total de más de 9,000 en este caso 9,837 dosis aplicadas, reportadas. Recordemos pues que este corte se hace a determinado horario y es muy probable, como se hace a las 5 de la tarde, que se apliquen dosis después de este horario y que el día de mañana obviamente las vamos a ver reflejadas en los datos que presentemos en este mismo gráfico. El día de hoy particularmente pues se aplicaron estas 9,837 dosis y es muy importante que ya en el acumulado, lo vamos a ver más adelante, pues podamos ir viendo cuál es el avance total, ¿no?, de toda la estrategia. Actualmente, como tal cual se ve, podemos identificar que tenemos un total de dosis aplicadas de 710,198. Y los números igual y a veces no nos dicen mucho, pero lo importante en este caso es que estamos arriba del 90% del avance de la estrategia con base a lo planeado. La siguiente. Y esto obviamente es de gran relevancia porque estamos ya avanzando casi al siguiente paso, donde tenemos que pasar a la siguiente etapa que va más allá del personal de primera línea y entonces vamos a empezar con la población adulto mayor y es muy importante lograr el 100% para poder avanzar a la siguiente etapa, que de acuerdo al comportamiento actual de la estrategia, pues esto lo esperado es que se logre en tiempo y forma para poder no dejar rezagado a personal de salud sin vacunación y que podamos empezar de manera holgada ya con la población estimada para 60 años y más. Y observemos pues cómo dentro de esta distribución de dosis aplicadas, pues obviamente el grueso lo tenemos con las primeras dosis, ¿no? Esto ya está prácticamente terminado, es decir, el 88% de las primeras dosis planeadas ya fueron aplicadas y ya empezamos a tener un avance de la segunda dosis. Actualmente llevamos ya 73,100 dosis aplicadas en la segunda dosis y esto tiene un avance del 12%, es decir, no estamos esperando terminar la aplicación de las primeras dosis para poder empezar ya a aplicar las segundas dosis en nuestro personal de salud. Y recordemos pues que cuando hablamos de personal de salud en primera línea, digo solo para recalcar a muchos que nos escuchan o que nos están viendo, pues estamos tomando en cuenta no solo al personal médico, es médico, paramédico, enfermeras, camilleros, personal que se encuentra atendiendo a pacientes sospechosos o confirmados a COVID. Y pues también tenemos que presentar el avance que tuvimos con el personal educativo, de acuerdo a lo planeado, pues se aplicaron ya 17,457 dosis en el estado de Campeche y por ahora, aunque no tenemos en este momento entidades federativas definidas para que también se les aplique a personal educativo, sí se contempla pues en algunas entidades federativas que ya tienen semáforo verde, se tiene contemplado que llegará el momento en que se haga justo también la identificación del personal educativo que se requerirá aplicarle la vacuna, obviamente para prevenir COVID antes de que estos ingresen nuevamente a las aulas educativas a impartir sus clases. La siguiente. Y pues bien, en relación al avance porcentual de la aplicación de dosis, observemos, yo les comentaba que llevamos un 13% de avance en aplicación de segundas dosis. ¿En dónde se han venido aplicando? Pues en las entidades federativas que iniciaron también en primera instancia la estrategia de vacunación, Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León y actualmente ya 29 entidades federativas de las 32 ya han logrado el 100% de aplicación de dosis.
Con esto, como les mencionaba, llevamos un 88% de avance general en esta etapa. Así es. Aquí bien podemos identificar, al final de cuentas, pues muchos ya conocen esta cifra, pues cuántas dosis teníamos estimadas, pues son las 766,350 que pueden observar. Por eso les decía que llevamos arriba del 90%, más o menos un 93% de avance de la aplicación de la vacuna. E identificamos pues cómo actualmente tenemos 6,940 dosis de reserva en el INCAN. Esto ya se ha comentado en conferencias anteriores. Y también se tienen cuantificadas aquellas dosis que por alguna razón se han perdido durante el camino. Y esto es lo esperado en toda estrategia de vacunación, llámese la enfermedad que sea, pues siempre tenemos que cuantificar estas dosis perdidas. La siguiente, por favor. El 3% que ustedes observan en la gráfica de barras anteriores, justo el avance que se tuvo el día de hoy. Y aquí esto también es muy importante porque ha causado en algunos momentos un poco de conmoción, que si la vacuna te provoca alguna reacción o no. Creo que tenemos que quedarnos tranquilos al saber que México es uno de los pocos países que cuenta con un sistema nacional de vigilancia epidemiológica robusto, sensible, y gracias a ello podemos contar con un sistema específico para la identificación de esa avis. ¿Qué significa esto? Pues los efectos adversos que en algún momento dado puede provocar la vacunación en un momento dado. Y actualmente en este sistema que tenemos montado a nivel nacional, ¿qué quiere decir esto? Que nos reportan todas las unidades, sean públicas o privadas. Llevamos cuantificados ya 6,011 casos de SAVIS, de las cuales afortunadamente el grueso, 5,964, son reportes de SAVIS no graves. ¿Qué significa esto? Pues que presentan cefalea, malestar general, ¿no? Prurito, y etcétera, con algunos otros signos y síntomas, pero que son leves. Y tan solo 47 se han notificado como graves. Para nosotros en la Secretaría de Salud, en el sector salud, es muy importante tener esta cuantificación porque es altamente relevante identificar si estas graves presentan, en algún momento dado pudieran presentar algún caso fatídico que causara la muerte. Afortunadamente, hasta el día de hoy no tenemos ningún reporte de defunción a causa de la aplicación de vacuna. Y creo que también eso ya se los han venido comentando. Y algo que es muy importante identificar es que, a pesar del grueso de vacunas aplicadas, no llegamos ni siquiera al 1% de SAVIS. Esto es excelente. En toda aplicación de vacuna, en todo biológico aplicado, es esperado que se presente en algún momento una ESAVI. Es decir, no hay un solo biológico que tengamos documentado en algún espacio científico a nivel nacional e internacional que no haya presentado una ESAVI. Es decir, es lo esperado, y la proporción que tenemos actualmente a nivel nacional es justo, es una proporción baja, y es lo que nosotros necesitamos documentar, no para identificar exclusivamente que la población pudiera en un momento dado presentarlo, sino también para identificar cuáles son las manifestaciones que se presentan. Y como vuelvo a recalcar, pues son afortunadamente no graves. Observemos cómo hicimos una clasificación de estos datos, y en este caso, hablemos de una proporción de los casos graves: 35 se han dado en mujeres y 12 en el sexo masculino, y la distribución de estas ESAVIS graves se encuentran por entidad federativa. Se dan cuenta que son mínimas al momento de distribuirlas por estado. 3 particularmente se presentaron en el estado de Jalisco, 7 en Ciudad de México, 7 en Coahuila, 5 en el estado de México. Ustedes podrán decir, ¿por qué Ciudad de México, Coahuila o Estado de México presentan más? Recordemos que son las entidades federativas que iniciaron de manera primaria con la vacunación, y obviamente iniciaron también de forma primaria con la identificación de estos efectos de la vacuna. Y de estos 47 casos graves, afortunadamente 43 personas ya fueron dadas de alta, únicamente 4 se mantienen aún hospitalizados, afortunadamente ninguna con estado de gravedad. La siguiente.
Y algo que ha sido también muy mencionado fue justo este registro que iniciamos esta semana para la población adulto mayor. Nos han preguntado ya en varias ocasiones, bueno, a las autoridades que han estado presentes en esta conferencia, ¿qué ha pasado con esta plataforma? Porque se saturó, hubieron reportes que no podían ingresar, ¿no? Afortunadamente esto se ha venido resolviendo y es que fue la difusión de la misma tan importante y nuestra población tan interesada en estar vacunada, que teníamos una cantidad impresionante de intentos de registros por minuto. Es decir, teníamos una concentración de más de lo esperado para poder ingresar a la plataforma. Esto obviamente conllevó en un principio a que se saturara y que no pudieran darse los registros como esperábamos, pero bueno, en parte podríamos decir que es beneficioso porque significa que estamos muy atentos al registro de vacunación y que nuestra población está altamente interesada en poder estar notificada o en un momento dado ingresar en el registro del Padrón Nacional para que puedan ser llamados a vacunación. A pesar de todo esto y de los problemas tecnológicos que en un momento dado se pudieron haber dado por el gran interés de nuestra población mexicana, pues ya se ha venido dando marcha a la resolución y ya el día de ayer esto ha venido fluyendo de manera adecuada, teniendo entonces pues un total de más de 3,274,000, la cifra que ustedes pueden ver en la diapositiva, de personas registradas de 60 años y más. Nuestra meta a alcanzar es de más de 14 millones, es decir, más de 14 millones de mexicanos de 60 años y más que van a tener la posibilidad de ser vacunados para prevención de COVID. Y observemos cómo tenemos una distribución por entidad federativa. Obviamente, hay mayor número de registros en aquellas entidades que tenemos mayor cantidad de población, como por ejemplo el Estado de México, que ya cuenta con 570,003 registros, Ciudad de México con 686,871 registros, y esta diapositiva la podremos ir presentando diariamente para que ustedes vayan viendo el avance. Recordemos también que hay población que ya se encuentra identificada en un padrón nacional, es decir, población de 60 años y más que está siendo beneficiada por algún programa social de bienestar. Esas personas, muchas de ellas ya han sido contactadas. ¿Por qué? Porque ya contamos con ese registro en la Secretaría de Salud. Así que al final es muy probable que podría ocurrir en un momento dado que no llegáramos a los 14,460,000 registrados en línea, pero vamos a hacer el empate de esta población que se registra en línea con el padrón que nosotros ya tenemos de población que está siendo beneficiada por estos programas sociales. La siguiente, por favor. Digo, no voy a dejar este espacio sin decirles que es muy importante que revisemos la página oficial de la Secretaría de Salud. Tenemos un espacio específico dedicado a resolver las dudas de vacunación. Y con eso, pues creo que damos por terminada la conferencia. Sin embargo, pues vamos al espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, yo no soy tan afortunada como el doctor Gatell de conocer sus nombres, pero por favor y por favor, de este lado. Adelante. Hola, muchas gracias. Saludos grandes a usted, a todo el público y también al presidente Andrés Manuel López Obrador, que estamos ahorita en su lugar de vivienda actual. Quisiera hacerle varias preguntas y varias platicarle varios puntos. Le voy a platicar algunos y después le damos oportunidades a los demás periodistas y si tenemos tiempo le preguntamos otras cosas al final. Respecto a la página, por ejemplo, ¿maneja algún tipo de repetición de datos o garantía de comprobante de registro? Esto por si se llegase a trabar la página. Uh-huh. o llegase a tener algún problema el internet en algún momento dado,
los registros se van se van sumando, se van cargando en la página, o va a llegar el momento en el que nos podría tomar en cuenta como si ya se hubiera realizado el registro y ya no nos permitiera ingresar a la página para ya no podernos dar el comprobante? Okay. Bueno, en este caso, la voy respondiendo si le parece, pregunta por pregunta. Creo que nadie se exime de tener un problema de internet en domicilio y que en un momento se quedara atorada y que no pudieran avanzar. En este caso, obviamente, tendrían que volver a ingresar en un momento dado, y como ya les pidieron datos importantes, por ejemplo, la CURP, ¿no? Si ya está registrada la CURP, pues obviamente ya queda el registro y queda identificada la persona dentro de la base de datos. Si al momento de volver a meter los datos identifica el sistema que no ha sido ingresado, pues le va a dejar capturar todos los ítems que les está solicitando el registro. Es decir, no hay que tener mayor preocupación de que si quedó a la mitad, luego ya no voy a poder ingresar y no voy a poder estar en el padrón de la población para vacunar. Okay, okay. Uh-huh. Muchas gracias. Por ejemplo, me preguntan un suscriptor de mi canal. Me llamo Miguel Ángel. Mi canal es Miki Noticias en YouTube. Uh-huh. Me pregunta acerca de que sus papás son médicos y son personas vulnerables, tienen comorbilidades y también son personas adultos mayores, estaban resguardados en su hogar. Ajá. Pero no les habían notificado acerca de la vacunación para personas de personal de salud. No sabía si esperar la llamada o si los podía agregar a la página. La página de mi vacuna puede aceptar personal médico también. ¿Claro? En estos casos, sí, claro. Aquí es muy importante aclarar algunas cosas. Recordemos al personal de salud que está siendo contemplado para vacunación en este momento, es el personal de primera línea. ¿Qué significa esto? Personal que se encuentra en el área de urgencias, en el área de choque, personal que se encuentra inclusive en área de medicina interna, cuidados intensivos, ¿no? Unidad de cuidados intensivos neonatales, incluso porque tenemos recién nacidos también desafortunadamente positivos. Aquel personal de salud que no está identificado como primera línea, que se encuentra probablemente resguardado en casa porque es personal de riesgo, ¿no? Es decir, es diabético, hipertenso, es mayor de 60 años, en este caso ellos entran en el grupo de 60 años y más, pues obviamente tendrían que registrarse dentro de la página. ¿Qué ocurre? Porque algunos podrían decir, oiga, pero es que se van a duplicar, ¿no? Si en un momento dado el hospital o la unidad médica donde aún laboran, si es que ellos todavía se encuentran activos, eso no lo sé. Si ya no se encuentran activos, obviamente aunque sean médicos, pues se tienen que registrar en la página. Pero si se encuentran activos y en un momento dado la unidad médica lo identifica y lo llama a vacunación, como este padrón es nominal, es decir, Gabriela Nucamendi, si ya fue vacunada, no se puede volver a vacunar. Llevamos un registro tanto en línea como un registro por escrito y tienes un comprobante que fuiste vacunada. Vamos a poner un ejemplo tal vez absurdo. Yo soy Gabriela Nucamendi, me vacuné y quiero que me vuelvan a vacunar por alguna extraña razón. Yo ya estoy en un padrón, cuando yo llego al módulo para que me vacunen, me dicen, Gabriela Nucamendi, usted ya ha sido vacunada, no es necesario volver a ponerle la vacuna para prevención de COVID. Perfecto, muchas gracias. ¿Se pueden? ¿Qué sucede, por ejemplo, qué sucedería si la primera aplicación de la vacuna, antes de que pasaran los 21 días, que es el lapso más corto dentro de lo que se puede esperar para aplicar la segunda dosis, se aplicara la primera dosis? ¿Por qué hay que esperar estos días? Y la pregunta pues va dirigida hacia qué otras situaciones, qué otros fármacos podrían impedir que, tendrían que tomar en cuenta para que se impidiera la vacunación, que no se empalmaran las vacunas, que no se empalmaran los medicamentos a la hora de vacunar a una persona y ya no poder vacunarla con la segunda dosis. O sea, ¿por qué se cancelaría la primera y segunda dosis de esta vacuna? ¿Por qué no se podría vacunar a la persona si tuviera algún otro fármaco dentro de su organismo? Bueno, más bien, en este caso no podrías vacunar a una persona que recibió una primera dosis y presentó una ESAVI grave.
¿no? Okay. Esa sería como la contraindicación. Ahora, ¿por qué esperar de una dosis a otra? Entendí que esa fue como... ¿Por qué esperar? ¿Por qué no vacunar a lo mejor a los 20 días, a los 15 días antes? ¿Qué pasa? O a la semana, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro. Esto es muy importante porque cuando te aplican el biológico, obviamente tu cuerpo genera una reacción inmunológica. Necesitas un periodo de tiempo determinado para lograr esa inmunidad y entonces poder aplicarte una segunda dosis para que el nivel de inmunidad sea el máximo esperado. Es por ello, ¿no? Para que tengamos mejor efectividad en la vacuna dentro del organismo. Sí, sí, adelante. Sí, mucho gusto. Tenemos un par de preguntas de varias personas que tienen problemas con el registro, ¿no? Que son, parecen ser problemas como poco comunes. Por ejemplo, hay gente que nos dice que su CURP aparece en el RENAPO, en el Registro Nacional de Población, pero la plataforma no la acepta, ¿no? O hay personas que tienen dos CURPs, ambas reconocidas en el RENAPO, pero no, la plataforma no acepta ninguna de las dos, ¿no? O entonces, bueno, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo le puede hacer a estas personas? Y una segunda sobre poblaciones vulnerables que no tienen identificación, ¿no? Como por ejemplo las personas de la calle. Hay algunas que conocen su CURP, pero no todas tienen identificación. Entonces, al momento de llegar a la vacunación les van a pedir una identificación y pues van a decir, no tengo, ¿no? O también lo mismo pasa con migrantes, por ejemplo, ¿no? Que han tramitado CURPs y no identificaciones. Entonces, pues esas dos. Y una última del público. Una señora de 83 años nos dice que tiene alergia a la penicilina, al ácido acetilsalicílico, a las sulfas, y que incluso tiene reacciones fuertes a la vacuna de influenza. Entonces, pregunta si es buena idea que se vacune. Ok, vamos a ir contestando algunas preguntas. En este caso, creo que vale la pena hacer mención a lo que no hice referencia previamente, es que no todos los mexicanos cuentan con internet, ¿no? Y va relacionado también a estas preguntas. Más allá del sistema que actualmente tenemos activo para hacer el registro de la población de 60 años y más y del resto de la población que por etapa irá siendo obviamente vacunada, pues se va a activar en algún momento dado un call center, que en el call center obviamente ustedes saben que ya hay un trato persona a persona, en donde por ejemplo estos casos que hace referencia de si tiene la duplicación de la CURP, ¿no? O alguna dificultad, o no tienen internet, o inclusive si se requiere en un momento dado que la persona requiere algún tipo de traducción para que identifique claramente qué datos son los que tiene que proporcionar. Este call center va a estar activo para todo este tipo de excepciones que no puedan acceder en un momento al registro en línea. Entiendo pues que el lunes se les va a dar como todas estas especificaciones del call center, cómo va a funcionar, cómo se va a manejar, los alcances y demás, pero la perspectiva es favorable porque con esto logramos tener un acceso mucho mayor a toda la población mexicana. Y en el caso, obviamente, de presentar múltiples alergias a determinados medicamentos, yo quisiera invitarlos en un momento dado a que esto no sea una barrera para que no hagan su registro. Es muy importante que lo realicen, que en un momento dado, cuando sean llamados al módulo, por ejemplo, en el caso de esta señora, haga justo la especificación de todas las alergias que presenta, el tipo de signos y síntomas que ella llega a presentar, porque justo en ese momento el equipo que está valorando a la población podrá identificar si ella es candidata o no a la vacunación, porque decir en este momento a la ligera sí se puede, no se puede, digo, se requiere una valoración médica integral. Pero qué bueno que se toca, porque creo que hay muchos mexicanos y mexicanas que tienen esa duda y que se preocupan mucho y que inclusive ni siquiera quieren acceder a la plataforma a registrarse porque tienen miedo, y lo voy a decir así tal vez coloquialmente, a registrarse porque piensan que si se registran están obligados a vacunarse.
¿no? O la otra que ha llegado también y lo hemos visto en varios comentarios, creen que al momento de registrarse, si fueron el 1,483,000 registro, van a hacer una fila de 1,483,000, ¿no? Y no es así, como explicaba el doctor Gatell el día de ayer, el número de folio que tengas del momento de registro no significa que será el número en el cual te van a vacunar. No sé si omití alguna de las preguntas. Y bueno, algo que para mí particularmente es muy importante, porque su servidora lleva el tema de migrantes también dentro de la Dirección General de Epidemiología, es esta población es altamente vulnerable, está contemplada completamente en esta estrategia de vacunación. Sé muy bien que muchos han identificado que si no tienen la CURP, ¿no? Eso es algo que he identificado en redes sociales, no podrán ser vacunados. Esto no es así. Sabemos claramente que una persona con un estatus migratorio, vamos a hablar diferente, ¿no? No cuenta con este documento, sin embargo, está siendo contemplado y el equipo de expertos está trabajando ya para poder identificar una estrategia puntual de cómo hacer la captación de esta población. Ahora recordemos que aunque sea población migrante, que esté de paso, por así decirlo, de flujo migratorio, pues también estaremos contemplando como estamos contemplando a la población mexicana, de acuerdo a las etapas como vamos, es decir, cuando lleguemos a 60 años y más, ¿no? Ellos también, la población que ingrese en este grupo etario, pues también está contemplado para ser vacunado en los módulos específicos. Digo, es relevante porque inclusive leí algunas de las notas de que la estrategia era excluyente y en realidad no lo es. La estrategia es incluyente. A lo mejor lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas es sí especificar muy claramente cómo vamos a vacunar a la población mexicana, porque pues es el grueso de la población, pero esto no significa que los grupos vulnerables o las minorías en un momento dado que no cumplieran con todos estos requisitos no fueran a ser vacunados. Recordemos que el derecho a la salud es universal, ¿no? Y México totalmente está en la posición de que toda población en territorio mexicano pues sea protegida, ¿no? Y que las estrategias, llámese vacunación, prevención, promoción y atención, pues lleguen a los que tienen que llegar, a los que lo necesitan. Sí, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos Alvarado del 1+1. Doctora, disculpe, el día de ayer se ratifica el semáforo rojo en diversas entidades, en particular en 13, incluida la Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, observamos por la tarde de la Ciudad de México que pareciera ser que a todos les dijeron que salieran, sobre todo porque hubo un gran congestionamiento en la ciudad, una gran movilidad. El día lunes se aperturan ya las tiendas departamentales y entiendo yo que las plazas comerciales. Uh-huh. ¿Qué prevención? La cuestión de ocupación hospitalaria, efectivamente ahorita sí estamos de acuerdo en que hay uno o dos puntos menor al que existía, sí. No mucho, nada más son uno o dos puntos. ¿Qué proyección tiene la Secretaría de Salud al respecto? Sobre todo porque a partir del lunes creo yo que la movilidad, a pesar de estar en semáforo rojo, va a ser muy normal, va a ser más alta. Y en ese sentido puede nuevamente empezar a saturarse el sistema hospitalario al respecto. ¿Y qué prevención tienen para eso? Gracias. Qué bueno que lo pregunta, porque esta percepción va más allá no solo de la Secretaría de Salud, sino de toda la población, ¿no? Nos queda claro que se ha hecho ya público que a partir de la siguiente semana, como bien decía, van a quedar aperturados algunos espacios que actualmente por el semáforo rojo se encontraban cerrados. Sin embargo, yo creo que es muy importante que a través de ustedes, no solo de nosotros, de las páginas oficiales de la Secretaría de Salud, pues lleguemos a nuestra población mexicana y les recordemos claramente que las medidas preventivas tienen que seguir siendo las mismas. Es decir, no porque en algún momento, incluso si el semáforo llegara hasta verde, vamos a dejar holgadas las medidas preventivas. El lavado de manos es completamente indispensable, el uso de cubrebocas. Recordemos, y aquí sí quiero hacer énfasis, el uso de cubrebocas no solo se hace en la vía pública. Si yo, por ejemplo, tengo que elaborar en un espacio cerrado donde convivo con algunas otras personas y mi área no está adecuadamente ventilada, tengo forzosamente que utilizar
el cubrebocas de manera adecuada, tapando obviamente nariz y boca, y recordemos que también ya se ha explicado en varias ocasiones, lavándonos las manos previo a la utilización del mismo y al momento de retirárnoslo. Entonces, creo que es muy importante llevar un mensaje no solo a la Ciudad de México, sino a toda la población, que más allá de que haya apertura de algunos espacios, y entendemos también que parte de esta decisión que se ha tomado tiene que ver sí con esta disminución, sí con otros factores que van más allá de salud, pero que no debemos de bajar la guardia, ¿no? Y algo que no sé si ya lo han tocado, pero sí es importante recordar, hemos tenido ya mucha población infectada, ¿no? A mucha población que ha presentado COVID, algunos con síntomas y otros sin síntomas. Y podría ser bastante irresponsable, lo voy a decir como lo pienso, creer que si yo ya fui positiva a COVID ya no tengo que cuidarme, ¿no? Porque ya me siento inmune. Y este mensaje es importante que llegue hasta el rincón más pequeñito de nuestro país, porque aunque yo haya sido positiva, sea con síntomas, sin síntomas, grave, no grave, las medidas preventivas tienen que mantenerse, mi sana distancia tiene que mantenerse, el uso de cubrebocas tiene que mantenerse, el lavado de manos tiene que mantenerse. Si yo me cuido, en realidad estoy cuidando a los demás, ¿no? El hecho de la apertura, entiendo, por ejemplo, de los centros comerciales, yo no, honestamente, no he leído si esto se dará de forma abierta total o manejaremos lo que se ha manejado en momentos anteriores, de que únicamente puede ingresar una sola persona de la familia. Y obviamente entiendo que seguirá siendo con las medidas adecuadas, uso de alcohol gel al ingresar, sana distancia, evitando la saturación, e inclusive hemos identificado que en determinados espacios, tiendas departamentales, tienen un límite, ¿no? Y esto se seguirá manteniendo. Recordemos que siguen vigentes los lineamientos de espacios públicos cerrados y espacios públicos abiertos. Es decir, esto no cambia, nos mantenemos, sea semáforo verde, naranja, rojo, nos mantenemos con las mismas medidas, ¿no? Y sí sería muy irresponsable de nuestra parte como ciudadanos, pues volcarnos a las calles, ¿no? A sabiendas que pues nos mantenemos todavía en una etapa en la cual tenemos que tener cuidados preventivos. Sí, adelante, ¿no? Y bueno, aprovechar también, recordar como mensaje para la población mexicana, pues que debemos de cuidar a estos grupos vulnerables, personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades, cuidarlos y cuidarnos, ¿no? El estar en casa no significa el estar en casa de tus padres, ir a visitarlos cada fin de semana, en realidad es estar cada quien en su casa, mantener las medidas preventivas, ¿no? Y evitar exponernos a toda costa y de manera voluntaria. Si ya no hay… Sí, adelante. Muchas gracias. Quisiera comentar dos denuncias que me hicieron en mis redes. Hablando del estado de Zacatecas, uh-huh. Nos comentan que están hablando por parte de la Secretaría de Salud del Estado y les están diciendo que para la vacuna, la primera dosis no se las van a cobrar, pero que para la segunda dosis va a tener un costo. Quisiera que se pudiera tener de alguna manera cierta revisión en ese aspecto, nos lo reportan nuestros suscriptores. Y otra cosa también, en el estado de Zacatecas comentan que desde que llegaron las primeras dosis de la vacuna, uh-huh. En el Hospital General del Issste, no respetan el orden de vacunación puesta por el gobierno federal, ya que el primer día se empezó la jornada de vacunación y se vacunaron directivos del personal administrativo y no del personal de primera línea. Igual si pudiéramos puntualizar algo ahí. Uh-huh. Por otro lado, también del estado de Michoacán nos comentan alguien que tiene relación con uno de los cerezos de ese estado. Comentan que cómo sería la vacunación para los presos de ese lugar, respetarían lo que es las edades o se manejaría otro protocolo. Y junto con esto también me llegó a la mente la vacunación de las personas en situación de calle, cómo sería también ese protocolo, cómo llevarían a cabo esa vacunación. Okay,
Bueno, vamos ahí por puntos. Es muy importante que la denuncia que reciben de Zacatecas, pues nos pasen ahí el dato. Hasta el momento no tenemos identificado. Para empezar, quede claro que no hay cobro por la vacunación, no hay un costo. Si les están llamando para decirles que les van a cobrar, a lo mejor es muy aventurado decir que a lo mejor es una llamada que realmente no viene de la Secretaría de Salud del Estado, pero preferiría que nos pasaran el dato para que nosotros podamos hacer ahí una investigación. En relación a la aplicación también de dosis en directivos, es importante que nos pasen la información. No tenemos ningún registro de ello, hemos sido muy claros a nivel nacional y claro, creo que lo hemos cumplido al pie de la letra. Digo, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Las vacunas se tienen y se están priorizando, y así se debe de hacer para el personal de salud de primera línea. También nos queda claro que es el propio Estado que hace su padrón, ¿no? E identifica quién es el personal de primera línea, pero sí me gustaría que nos pasaran el dato para poder hacer la investigación. En relación a las personas en situación de calle, sí están siendo contempladas. Con ellos sabemos que el acceso es un poco diferente, ¿no? Por lo tanto, la estrategia que vamos a implementar con ellos también tendrá que ser diferente. Tenemos grupos de expertos que trabajan con este tipo de población y con personas privadas de la libertad, y otros grupos poblacionales que tal vez son minoritarios, pero no menos importantes, pero sí están siendo contemplados para la estrategia de vacunación. Y de Michoacán, ahí sí no identifiqué cuál era la pregunta. Precisamente de las personas que estaban en un cerezo, en un reclusorio, ¿cómo sería la vacunación? Tenemos programas muy específicos para personas en situación de calle y para personas privadas de la libertad, y ahí obviamente tenemos que coordinarnos de forma directa con los directivos, ¿no? Porque ustedes saben que pues es una población que de alguna manera tiene un entorno diferente. Me refiero a que no es como que te registres o se registren en línea, ¿no? Y que se presente el MOP, pero ya hemos tenido estrategias de vacunación y de atención para esta población, y obviamente están completamente contemplados para que formen parte de ello, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta también me hicieron respecto a las personas adultos anticoagulados, ¿cómo sería la vacunación a ellos? No sé, es una pregunta que nos hicieron también. Sí, lo preguntan, y preguntan mucho, sobre todo porque entran en el grupo de población también de inmunosupresión. Voy a reiterar, este tipo de población como muy específica, al igual como lo comentábamos con las alergias, es muy importante que vayan al módulo donde se van a vacunar y que expresen claramente la situación que están viviendo. Es decir, en este caso les van a preguntar la dosis que les están aplicando, el por qué, el tiempo, o sea, es una valoración integral. Entonces, sí quisiera dejar en claro que este tipo de situaciones específicas no contraindican la vacunación, pero sí tienen que ser valoradas integralmente para definir si son o no candidatos a ser vacunados. Y quiero aclarar algo que desafortunadamente en el momento de la exposición a mí se me fue. Yo expliqué los casos de SAVIS graves y no graves, y en algún momento les dije leves, por favor, no lo vayan a poner en la nota periodística, son únicamente existen SAVIS graves y no graves. Con respecto a las vacunas que lleguen y cómo se empiece la vacunación a adultos mayores, ¿en qué estados van a comenzar a realizar esta vacunación? Sabemos que no se puede abarcar a toda la República Mexicana al mismo tiempo, pero más o menos en qué ubicación geográfica comenzarían. Entiendo que esto lo está programando ya el grupo técnico de expertos para vacunación. Sé que esta semana el doctor Gatell y el equipo que presentará las conferencias dará una idea más clara de qué entidades federativas son con las que se podrán avanzar, pero recordemos también que hay tres entidades federativas que iniciaron en primera instancia la vacunación en esta primera línea, y obviamente podríamos pensar que serían una de las primeras entidades federativas candidatas para iniciar ya la siguiente etapa, pero vamos a ver cuál es justo la definición del grupo de expertos, si les parece, para que les den un dato mucho más
confiable. Y algo también importante, y quiero recalcarlo, es que toda población que acude al centro de vacunación pasa por un triage de valoración. Es decir, esto que recalco lo hago porque no llegas al módulo y tan solo nuestra enfermera de medicina preventiva te pregunta tu nombre y te vacuna. No es así. Previo a eso, recordemos que esta estrategia, por eso es una estrategia muy específica para prevención de COVID, tiene grupos integrales que realizan este triage de valoración, ¿no? No pasan directamente al módulo. Primero eres previamente valorado, valorado médicamente, me refiero integralmente, se te hace un interrogatorio para poder identificar si en ese momento eres apto para la vacunación o no. Entonces, creo que la población tiene que estar lo bastante tranquila y confiada que el grupo de expertos, porque en realidad son grupos de expertos que se están movilizando a las diferentes entidades federativas, no son grupos improvisados, se han dado y se siguen dando capacitaciones inclusive a estos equipos integrales que están trabajando puntualmente con la vacunación, y obviamente eso implica por qué también no puede ser aplicada la vacuna en cualquier lugar, ¿no? Porque tiene que estar este grupo integral de atención que realiza el triage para poder hacer la valoración de la población. Ok, muchas gracias. Tengo otras preguntas, pero no sé si quieren preguntar, ¿no? Ok, quisiera que pudiéramos aclarar que todavía no está, empiezan a salir las fake news, empieza a salir información falsa. Todavía no están vacunando a adultos mayores, todavía no inicia la campaña de vacunación. Y también por ahí vi en una en una publicación de Facebook de un grupo en apoyo al doctor Hugo López-Gatell, estos que salen en Facebook, que fue contactada la mamá de la usuaria en el estado de Guadalajara y le habían llamado y le habían preguntado pues si iba a estar en casa porque le iban a ir a aplicar la vacuna. Entonces, si pudiéramos igual enfatizar nuevamente con ese tema y pues dejamos lo demás. Pues es muy importante porque aún no iniciamos justo con la aplicación de vacunas en adultos mayores. Por favor, escuchemos claramente como las indicaciones de pues sobre todo en estas conferencias se hace hincapié en que también podemos tener llamadas que realmente no son del personal de salud, debemos de tener mucho cuidado. Esta etapa de vacunación a adultos mayores aún no inicia. Como lo ha comentado ya el doctor Gatell y su equipo, esto se dará ya a finales de febrero. Obviamente se lanzará y se informará oficialmente a partir de qué momento, y es muy importante pues no caer, ¿no?, en este tipo de llamadas que en un momento podrían poner en riesgo también a la persona que la recibió, a veces por esta necesidad de decir, no, yo ya quiero que me vacunen, vénganse en este momento, y además da sus datos personales, dirección, todo, ¿no? Es muy importante que sepan que en este momento no se está vacunando a la población de 60 años y más aún. Y también es muy importante aclarar que toda vacuna que llegue para la segunda etapa, pues también será distribuida equitativamente en las 32 entidades federativas. En este momento yo mencionaba que a lo mejor se podrían dar en algunas de manera en un principio, pero también podríamos tener esta estrategia, o se está pensando en tener una iniciación simultánea en las 32 entidades federativas, como es lo que cada gobierno estatal está obviamente esperando, y que entiendo que eso ha sido justo el diálogo que se ha venido teniendo para que las 32 entidades tengan la misma oportunidad de iniciar la vacunación en la siguiente etapa. Pues bien, siendo las 19:53 horas, agradecemos a todos los presentes, a quienes nos estuvieron atendiendo desde vías remotas, las redes, televisión, y pues los mantendremos informados. Todo el equipo de la Secretaría de Salud está realmente comprometido. Ustedes lo han visto, día con día se mantienen estas conferencias.
y detrás de estas 10, 12 láminas tenemos un grupo muy importante de profesionales que trabajan, como nosotros decimos, en la unidad de monitoreo y en la Dirección General de Epidemiología 24/7, los 365 días del año, y la comunidad SINAVE, que somos los epidemiólogos de este país, pues estamos altamente comprometidos para que ustedes y la población mexicana pues esté debidamente informada, con información confiable, con información veraz, de todos los reportes que nosotros recibimos. A nombre del doctor Gatell, el doctor Alomía, pues les damos las gracias y buenas noches.